Buenas uh, Buenas no, muchitos de YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. En este caso está el concurso Crea tu guía de la versión 1.4, el cual consiste en hacer guías para el foro puntualmente. Aunque pueden traer contenido de YouTube, por ejemplo, para meterlo dentro de la publicación del foro. Por ese lado no es un gran problema. Bien, ¿cómo participar? Publica tu guía en el foro usando el título Genshin versión, eh, Guía Versión 1.4. Selecciona guías y tutoriales en la publicación. Y bueno, tenés que crear un título también que corresponda a lo que estás buscando. Vas a tener que dejar el user ID al principio de la, de la publicación. Y bueno. Hay que tener en cuenta que mientras más original, más bien hecha esté, bien ordenada y demás cosas de la guía, esté la guía, serán valoradas de mejor manera. Acá hay un ejemplo básico de las cosas que sí o sí tienen que tener, que es el título, un título relacionado a la publicación, el user ID que va a ir arriba de todo. Y que esté en la sección de guías y tutoriales. Acá cuando ponen añadir tema, ven, tiene guías y tutoriales. Eso es lo que debe estar sí o sí en la publicación para que sea valorado. Y aparte tiene que estar dentro de las fechas aclaradas acá, que es del 17 de marzo, desde las 12 horas hasta el 25 de abril a las 23.59 UTC más 8. Y bueno, después tenemos el periodo de calificación que va a ser del 26 al 11. Hay que trabajo que van a tener los moderadores que se ocupen o la parte del staff en real, porque dicen que es del staff, que se ocupe de, de elegir esto porque van a tener bastante tiempo y bastante trabajo que calificar. En fin. Y se anunciaron los ganadores el 12 de mayo. Entre la recompensa tenemos premio de oro para 5 jugadores. 6.000 protogemas y una recompensa con valor de más. Va, con valor de 100 UCD. Pero no sé qué tan concreto son 100 UCD. Pero bueno, pongámosle un valor aproximado de 100 dólares. Después habrá 10 jugadores que recibirán 2.000 protogemas y una recompensa con valor de 40 dólares. Y el premio de 11 para 20 jugadores, 1.000 protogemas y recompensa con el valor de 25 dólares. Esto habrá que ver qué dan de recompensa, eso lo decidirá el staff. Pueden ser merchandising, capaz que sea alguna cosa in-game. Así que eso lo verán. Pero con el valor en dólares, yo asumo que va a ser merchandising. Tipo la figura de Paimón o alguna de esas que esté cerca de los valores que están acá. De hecho, también eso te lo aclaran acá, por acá al final, que te van a pedir unos datos puntuales para cierta recompensa, ¿ven? Para conocer el contenido específico de la recompensa, consultan anuncios de recompensa. En caso de ser necesario, los viajeros ganadores tendrán que proporcionar sus datos válidos para recibir la recompensa. Cabe aclarar que la user ID la van a usar para las gemas, pero bueno, sí, capaz que si es un merchandising van a pedirle su dirección y demás cosas. Regla de la selección: el equipo de mi se es encargado de calificar todas las guías recibidas. Se valorarán todas las guías que cumplan con los requisitos básicos, que ya son los lo que les mostré. Dentro de los requisitos podemos encontrar actual, novedoso, integridad precisión, comprensible, realista, diseño y estética de la publicación, etc. Es prácticamente lo que se suele evaluar en cualquier evento, por así decirlo, o concurso. Bueno, la requisita de la guía, ya lo vimos acá, lo del título, la categoría y demás cosas. El contenido de la guía debe ser útil e incluir como mínimo 5 imágenes, tamaño máximo de 10 megas y nota... Aclaran que cada publicación puede contener hasta 50 imágenes como máximo. ¿Por qué dice cada publicación? Porque como son guías, podés publicar varias guías para diferentes cosas o podés hacer una guía en diferentes partes. Yo diría que hagan una por evento completa, pero como se vienen eventos que están repartidos en días, no van a poder hacer una completa o lo pueden ir actualizando si quieren. Eh, porque el periodo de evaluación es más tarde, por lo tanto, pueden hacer una de un evento que sea completo y que se tiene diferentes etapas. Van poniendo etapa 1, etapa 2, y así lo van actualizando la publicación o lo van repartiendo como ustedes gusten. Pero recuerden que se evaluará la guía por separado, no así que si lo ponen todo junto, va a ser más completa, más cargada, van a estar más limitados con las imágenes y demás cosas. Tengan en cuenta todo es pro y contra. Eh, ¿Qué más? Bueno, acá dice, de vuelta, lo claro, ordenado, coherente, no tener errores graves, no haber plagiado y copiado a otros, obviamente, no podés ir y decir, uh, este publicó unas buenas imágenes para su guía, se las voy a robar. No, no podés hacer eso, tu guía tiene que ser original, eh, de hecho, si quieren, pueden ver que están publicando el resto más o menos para darse una idea. Pero no vayan y le copien, no, oh, sí, vamos a hacer este orden. Y le copian exactamente el mismo orden, las mismas capturas, más allá de que la saquen ustedes y si se ve su user ID, pero le robaron exactamente la misma toma a otra persona porque queda bonito, no. Eh, no. Porque probablemente algún moderador lo pueda considerar que lo están plagiando y los considere como inválido a la hora de la evaluación. Tengan en cuenta muchas esas cosas. Pero bueno. Si son creadores de contenido ya estas cosas la tienen muy claro porque todos tienen su propio estilo y es muy difícil que uno se copie al otro, porque todos tienen su propio estilo. Si son nuevos y se están aventurando en el mundo de crear guías, bueno, eh, suerte. Eh, Cabe aclarar que pueden insertar GIF o videos y que si metes un video de 3 minutos de duración o más. No hace falta cumplir el requisito de, de las fotos. Pero bueno, o sea, son 3 minutos de video. Claramente puede tener más. Pero yo diría que en ese caso por cómo es la composición de, de las guías, es que hagan videos cortitos, por, por partes. Que cada uno pueda ver la parte que más le guste, que no sea un video de 10 minutos, de 20 minutos, al típico monetizar, no. Que sean concretos. Punto, 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 punto. Y que tenga varios ahí es una buena manera de organizar, en mi opinión. Igual esto va a quedar al criterio del staff cuando esté evaluando, ¿no? Y bueno. Después, lo que al participar acepta que mi joyo se reserva el derecho de compartir en sus canales las obras principales del concurso. También va a tener ventaja: las mejores guías de acá van a poder ser destacadas. Probablemente de la parte de español nos ocupemos el staff de español, o sea, yo y el resto. Así que veremos eso. Espero que vean buenas guías que haya que destacar. Yo ya destaqué un par en el pasado que me gustaron y que acordamos con el resto que estaban buenas. Así que tenganlo en cuenta. Lo mismo pasa con los fanarts, ¿no? Que si vemos buenos fanarts lo solemos destacar. Y bueno, creo que eso más o menos tienen todo. En el comentario fijado les voy a dejar el link. Espero que puedan ayudar y apoyar a la comunidad creando buenas guías que sean de utilidades. Eh, si quieren ponerse como meta, tienen que ser mejor que mis videos. Y mis videos no son la gran cosa, son muy básicos y algunos son malos incluso. Así que pónganse eso como meta, que es como la meta más baja que pueden hacer. Mínimo, mi calidad. Mínimo, como mínimo, así lo más bajo de todo. Así que, suerte con eso. Si tienen alguna duda, me la dejan en comentarios o la pueden dejar acá en la publicación misma. Así que nada, voy a estar revisando los comentarios a ver si hay algo que responder de acá. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. てくる仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつーんならよもう片方の目の心配もしていた方がいいなあ、ズッケーロさんよ